Que lo que es, mi gente, Mike Santos de este lado, en un episodio más para Lo Mejor TV Podcast. Nuestro acostumbrado happy hour de 6 a 7 de la noche, una producción de los mejores suscriptores. Estamos aquí, déjame ver, Marisol Madera. Dime, Marisol. ¿Cómo estás? ¡Ey! Para saludarlo. Estamos en vivo ahora mismo. Ay, yo no sabía. ¡Y! No sabía. Sí. Ay, para hacerte un comentario. A la verdad que nosotros queremos nuestro loco. Cuéntame. Buscando para meterle al bloque. ¿Qué dijeron? Yo pensando, May, escúchame. Lo que pasa es que nosotros queremos a nuestro loco, ¿sabes? Como un hijo. Uno le ve todo lo bueno y a lo malo uno lo excusa. Sí. Entonces, como que se. Y tan feo que ellos hablan de Richard, se habla de que él es muy profesional, de que hay que saber hablar. Pero mire, hablando usted mal o hablando usted bien, es lo que usted diga. Ajá. Que se ve feo es como lo dice. Ellos como quieren hacer lo mismo que él. Lo que pasa es que lo hacen con palabritas bonitas. Sí. ¿Cómo es que hacen? Sí. Pero ellos con palabras bonitas, uno dice feo, ellos dicen no muy, muy agradable la cara. Ajá. Sí. Ellos hacen lo mismo que Santiago. Lo que pasa es que Santiago es más natural, más lo nuestro. Sí. Por eso que cae bien. Sí. Oía a Isaura también diciendo de Honey, que Honey no tenía que hablar del presupuesto, de lo que gastó, porque eso nadie lo ha hecho. Amiga, si a mí me da la gana de decir, yo gasté 200 en unos zapatos porque yo lo trabajé. Sí. Así es. Pero nada más, ahí te dejo. Un saludo a todos. Aquí están Michelle, Urquira, Telma, Reinaldo. Que diga dónde trabaja, que no lo esté contando, que estoy investigando eso. No he podido. ¿A quién? A Yanina, que estoy investigando y no he podido dar dónde. Ese muñecito de Yanina me da televisión o a periódico. Ay. Ella no ha entrado todavía. Con su agua, tú sabes. Sí, sí. Está bien. Gracias, Mike, por coger la llamada. Está bien, mi amor, ok. Saludo a la familia. Igual. Ay, Dios mío. Marisol Madera, señores. Ay, de Reynoso, que me mandó un video aquí de Grand Rapids, Michigan. Lleno de nieve, nevando. Pero mira, ay, de, cuidado, y te sale un oso por ahí. Adiós, pero viven acá. Tú vives en el. Ah, pero ella vive en el monte, para allá, con los osos y los. ¿Cómo es que se llaman? Los venados y esa vaina. Mira, allá veo dos o tres Bambi. Míralo, ahí sí. Y esos son. Pues ya le tiro una foto a dos o tres Bambi en la distancia. Ahí hay de, pero tú vives para el monte, para allá. Miequina, señores. Le digo yo estuviera ahí metido en la nieve. Vladimir Jaque, que le mandé videíto. Llevándome tu consejo, brodercito, metiéndole cañiñemono al canal de entrevista. Vamos a ver lo que pasa en este año. Señores, escúsenme, señores. Ustedes saben que cuando llama
Uno de los mejores suscriptores, si yo veo que son de los fijos de aquí, yo le cojo la llamada y ella me llamó por Instagram. Por Instagram me llamó, mira, en videocámara. Ya ustedes saben, como que esta luz, como que tengo demasiada luz. Déjenme apagar que sea una luz de esta. Demasiada luz dándome. He estado aquí en el estudio. Traté de enviarle una entrevista que le hice a un amigo de la vieja escuela, un pastor allá en el Bronx. Y como me escucharon diciéndole a Vladimir Jaques, que Vladimir Jaques me dijo en la entrevista que me hizo que le siga metiendo al canal de entrevistas. Yo lo había descuidado. La última entrevista que había compartido fue la de Rómulo, y eso ya iba para más de 70 días, y no había hecho más nada en ese canal. Y es un canal que promete. Yo creo, sin temor a equivocarme, que promete más que Lo Mejor TV. ¿Saben por qué? Porque Lo Mejor TV ya definitivamente el algoritmo lo reconoce como un canal en el cual nosotros hacemos reacciones y comentamos sobre programas de farándula. Y yo lo tengo clasificado como un canal de entretenimiento. Y yo traté de hacer algunas entrevistas. Recuerdan que hubo un tiempo en el cual estaba haciendo entrevistas y enganchándola aquí. Y no me funcionaron. No me funcionaron. Y como que descarté y deseché el canal donde yo subí entrevistas, porque traté de subir esas mismas entrevistas en ese canal también, y también no me funcionaron. Entonces yo dije, bueno, lo que me funciona es entrevistar a mi gente de Nueva York y vaina así, pues vamos a seguir por ahí, por ese camino. Así que agradecería su apoyo, que me comenten, me le den like a ese canal, The Heights Podcast. Y que compartan para que me ayuden a que YouTube siga posicionándole. Yo voy a tratar de poner el link para los que no conocen el canal, para que se suscriban también y me den el apoyo que yo necesito, para ver si ese canal lo ponemos como Dios manda. Déjame ver, The Heights Podcast. Voy a poner el link aquí en este en vivo. Ahí está. Vamos ahora a entrar al chat de nosotros, que estamos en vivo. Ahí voy. Ahí está. Voy ahora a fijarlo allá arriba. El que no está suscrito a ese canal, suscríbase, démosle un chequeado a ese videíto. Y vamos a ayudar ahí al viejo Mike. Vamos saludando a la gente que están por aquí. Escúcheme que me entró una llamada de Marisol. Pero en lo que estaba hablando con Marisol, vi que Michelle andaba por aquí. Ulquira, Telma Ureña. No hay agua, Telma. Oye, el tiempo no me dio a mí. Yo todavía estoy lleno. Yo comí a las 4 de la tarde. Todavía siento las costillitas.
Lo que yo iba a hacer aquí, tirarle a Patricia o a alguien que me traigan agua. Seguimos por aquí, Reinaldo Marrero, Edwin Núñez, Alfonso González, José Valdera, María Francisco. María Francisco, vi que me mandaste un... conexión, fue que se fue la luz. Van dos días. Yo no sé si es que le están haciendo un sabotaje a Luis 2024, pero oye... Ya la luz no se iba aquí. Es muy, muy raro que se vaya la luz. Y últimamente, no sé si es porque están inaugurando los teleféricos y esa vaina, pero la luz está yendo y ya van dos en vivo. Suerte que es ya terminándose el en vivo a los 50 y pico de minutos que se me cae el canal, porque... Los inversores ya, ¡ay, santísimo Dios mío! ¡Cádiz el Santo! Mike, hace entrevistas a los jefes de gangas que estaban contigo en Haití. ¿O no podemos hablar de eso? ¡Y! No. Yo en Haití lo que andaba era en trabajo. Trabajos ejecutivos. Ay, mi madre. Oye, hablando de Haití, yo recuerdo una vez que tenía que ir a una zona franca rumbo a Cabo Haitiano para allá y había una huelga. Yo iba escoltado por la seguridad del parque que está en la frontera de Dajabón y Juana Méndez, y también ese día fueron dos policías haitianos conmigo y un chofer dominicano que era... militar de esos de perro y vaina, de los K-9. Y aquí uno está acostumbrado a ver cuando los muchachos están en huelga que queman gomas en el medio. Pues ahí yo me di cuenta que estaban quemando caja de muerto. Y yo lo único que pregunté fue, pero ¿habrá un cadáver allá adentro? La sacaron del cementerio para quemar esa vaina. Oye, pero eso es tenebroso, esa vaina. Uno dice que estar cruceteando por una carretera en Haití y que te tope con un fuego en la carretera. Y en el medio de la carretera, en vez de gomas de carro, lo que hay es una caja de muerto encendida en fuego. Mira, diablo, lo que hacía uno para ganarse ese suedito ese. Mierda, coña. El jefe me dijo, no publique eso, que a ti te gusta estar publicando la vaina. Eso le hace daño al negocio. Ande el diablo, yo debí de guardar eso. Si yo hubiera tenido idea de que yo iba a estar podcasteando y jodiendo, yo hubiera guardado esos videitos. Seguimos por aquí, Ulquira, Conejita, Francesca, saludos Mike, Eric Rodríguez, mi Domirican, Aide Reynoso, estamos aquí, dice Aide. Déjame ver si hay alguien más. ¿En cuál es? Espérate. Ay. Dímelo, Ramiro. Dímelo, mi hermano. Happy Friday. Cónchale, sí, mano. Hoy caería bien un vinito, una vaina. ¿Esa entrevista tú la hiciste hoy, Mike? Sí, no ve que estoy en el mismo entrevisté y con la misma ropa. Y grasoso todavía. En una yo pensé que tú no ibas a hacer live. Yo dije, por la verdad está cansado. No, porque yo sabía que él iba a venir. Pero estaba buena la entrevista. Sí. No, pero él tiene mucho en eso. ¿En qué? Que el evangelio, que ese hombre oscuro, eso no de ahora. No, él tiene de... Adiós. Su vida ya. 80 y pico, ¿no? Él tiene muchísimos años. Oye, Mike, pero tú también tienes... Allá en el mismo Santiago hay mucha gente que tiene buena historia que tú conoces, man. Sí, pero son unos saltos para atrás, ¿tú me entiendes?
Le da vergüenza, le da vergüenza y vaina. Y yo, pero ven acá, mi hermano. Vergüenza de aquel, si usted es un rullío como quiera. ¿Vergüenza de qué? Vergüenza te debió de estar cuando tú estabas jodiendo en la calle allá. ¿Tú me entiendes? Pero... esa historia, a ver si ayuda a más gente. ¿Tú me entiendes? Sí, yo había dejado de subir. En ese canal lo tenía abandonado. Recuerda que la última vez fue la entrevista contigo y yo no sí. había vuelto, yo ese canal lo tenía abandonado, tú ves. Y es un canal, yo siempre la chequeo los views. Es un canal bueno porque sigue produciendo, ve ese video tuyo. Tiene más de 2,000 ya. Sí, y eso hace más de 2 meses. Y sí, tú sabes que para yo conseguir 2,000 views en este canal, Lo Mejor TV, si no lo consigo en las primeras 24 horas, ya se fue a la mierda. Es verdad. Pero ese no, ese canal es un canal como de trayectoria. Como esa entrevista tuya en el 2030, cuando tu niña ya esté casando, lo va a ver. Claro, está ahí cogiendo view todavía. ¿Te entiendes? ¿Y Verónica, para dónde va? ¿Quién es Verónica? La que estaba con Alfonso. Ah, anoche. Mielquina dejó a uno con todo el gusto. Porque yo, o sea, el deseo mío era que él dijera, sí, bienvenido a los Funky Radio Show, pero no, parece que no es para allá. Si ella va para ese programa, a Vitaly no le va a molestar. Yo me di cuenta que Vitaly estaba siendo sincera. Sí, sí, yo creo que ella harían buena química. Ella haría buena química. No, si la meten, no sé si la meten en Sin Filtro, no. No, no da nota. A ella la tienen que dejar ahí, la tienen que dejar ahí para que Vitaly no esté sola. ¿Tú me entiendes? Para que se amortigüen. Ahí es que la tenían que dejar. Yo me quedé esperando. Y yo me he dado cuenta, los números de Fogarate ha bajado mucho. Ha bajado mucho su número. No por ella, pero tiene un par de semanas que bajan para abajo. Amelia no está poniendo los números como a los primeros, ¿tú me entiendes? Pero espérate, ¿qué fue lo que bajó mucho? Los números de Fogarate. Ah, yo nada más veo Fogarate si ellos ponen un título y me engañan. O sea, que yo entro para ver lo que van a decir sobre el título. Por ejemplo, los otros días yo entré a ver lo que iban a decir. Yo ni me recuerdo de qué era. Y estaban jugando un jueguito, porque ahora Juan Esteban lo que está es haciendo jueguito de Mini 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 Mo y Old McDonald's Had a Farm. ¿Tú me entiendes? Yo digo, pero ven acá. I don't like. A mí no me gusta Juan Esteban. Y digo, yo, pero ven acá, ¿y esta vaina? ¿Y qué es lo que este tipo se cree que él está en el programita de televisión? Es de ese SBK que él tiene, ¿tú me entiendes? Para nada. Y no lo veo. Yo mejor veo los cortes que ellos suban de su programa, porque lo demás es plume burro. Yes, ayer yo vi en el chat que alguien escribió algo de Foque, como que deje a Carlos Durán tranquilo, whatever, pero la gente tiene que entender que es un juego para Foque. A lo Foque un empresario, mi hermano, pero es el juego, eso es lo que le da a él como energía para seguir en el juego. ¿Tú me entiendes, Mike? Pero ¿quién fue que dijo? ¿Quién fue que dijo eso? Allen ayer en el chat. Ah, no. Sí, que decía familia, qué sé yo qué. Son haters. ¿Te recuerdas con Isaura? Cuando pasó la cosa con Isaura. Sí. Si tú te das cuenta, porque le bajó un poco. Y como que la gente querían el... ¿Tú no te recuerdas que la gente estaba hasta encojonada? Sangre, la gente no estaba en eso. Como que no era el mismo. Ahora cuando él vino para atrás de vacaciones, mi hermano, todo el mundo estaba contento cuando vieron que ese loco se puso loco de nuevo. ¿Tú me entiendes? Oye, te mando un mensaje, Yanina. ¿Qué dice? Rómulo, sabemos que no te puede gustar Juan Esteban. Tú no eres de ahí. No. El homie Stromy. Oye, y la gente que se acogió con Moisés, mira, para que tú veas, a mí me gusta Moisés en el programa. Se está adaptando. Y se está adaptando, tú sabes, pero a mí me gusta él, ¿sabes? Yo no veo problema con él tanto ahí, de verdad. Ok. Y está brillando. Y él la pone de vez en cuando ahora. Sí, no, porque se...
Mira, aparentemente, cuando él puso el huevo ese que dijo, yo me quedo con Amelia, que sé yo qué, parece que le dijeron, esto no es, no es lo que tú pensabas. No, hay gente que dice que no, pero te voy a decir la verdad. Para mí, en Fogarate, Moisés daba más views que Juan Esteban. Porque es que Moisés, la gente se cogen con él, ¿tú me entiendes? Él levanta pasiones, él levanta pasiones. Claro. Amor y odio. ¿Tú me entiendes? Porque de verdad, Juan Esteban, yo como que no sé, no la nota. Para mí, ¿tú me entiendes? Sí. ¿Y Jenny Blanco se va? Yo no sé. Yo a Jenny Blanco la veo como media grisosa. No, ella no cabe en el edificio. Sí, ella sí. Ella no es de ahí, Mike. No. Ella ha tratado. Sí, sí. No, que se queden de extremo a extremo. Ella no está. A mí las mujeres de YouTube me gusta que sean chisporosas. Así como Gaby, que tú me entiendes, que uno la critica y todo, pero Gaby es todo terreno, tú ves. Gaby, una gangster. Gaby, adiós, del Bronx, del Bronx. Cuando el divorcio y la vaina, ya lo cogió Chilling. Sí, sí, así es. Me habló mucho de eso, no le dio mente, todo el mundo hablando y ella tranquila. Así es, así es. Y yo creo que ella y Chávez hasta janguean juntos todavía. Claro, ellos fueron a concierto juntos. No, ellos no andaban juntos, fue que se encontraron y se saludaron. Se encontraron. Ajá. Puede ser que de ahí cogieran para algún sitio, tú ves, pero... Se encontraron, después de ahí se encontraron de nuevo. Se encontraron de nuevo. Ay, Dios mío. Ay, 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 otro mensaje. Dice el desgraciado. Rómulo, si Juan Esteban te atrae, tendré que retirarte mi amistad. No creo que tú juegues con plumas. Así no, my brother. Viernes para recordar. Dios. Ay. No, pero yo, porque ahora mismo en lo más alto que está, muchachos. Es 200,000 que está, muchachos. Sí, sí. Oye, sí. Tú sabes que antes del año era nada más 100, que no pasaba, no llegaba. Ahora está llegando 150 como nada. Mira, tú como sabes que tú sabes que yo estoy haciendo una prueba, porque antes yo me quejaba que para yo poder entrar 100 gente a los en vivo míos, tenía que poner un título y una portada con Vitaly. Ahora yo no pongo nada, yo pongo una portada genérica ahí, la misma de todos los días, y pongo lo mejor TV podcast en vivo. Y estoy metiendo 100 gente. No, es que tú tienes unos chismosos, mi hermano, mira. Enfermo. Sube, a las 6:01 ya están nerviosos y tú no subes un video. Sí, no, adiós, pero María me escribe diciendo, Maite, uno no puede hacer eso. Y ella antes de me escribe y me dice, Mayo, espero que hoy no haya fallos técnicos. Tiene que tratar. Sí, pues tiene que buscar la forma de meter un alguito, un desferido, como tú hacías antes, a las 12, a la 1, por ahí. Es que a ver. Un videito al día. Yo sé que no es fácil, pero... A veces uno está busy, manito. A veces uno está busy, ¿tú me entiendes? No, yo sé. Pero si yo, por ejemplo, si esto fuera mi... Porque recuerda, yo empecé haciendo esto como hobby. Y los en vivo se convirtieron ya como en un vicio prácticamente. Sí, como un ritual, ¿tú me entiendes? Pero yo no puedo decir que me voy a dedicar a YouTube 100% porque yo tengo una familia que mantener. Tengo dos tigueritos que están en la escuela. Ya Isaac va para la universidad, ¿tú me entiendes? Entonces yo tengo que hacer mi joseo con mis ventas y mi vaina, ¿tú entiendes? Yo estoy loco que te mudes para la capital, porque yo sé sí, que ahí oye, si te el, va a hacer muchas cosas. Si el, va a hacer sí. Más fácil, brother. Si el canal se pimpea, verdad, ahí sí yo te puedo decir, ¿tú me entiendes? Que yo sé, o sea, que no, mis videos consigan 10,000, 15,000, 20,000 views para arriba, sí. Ahí yo te digo, ya, sí, esto es lo mío. Pero no, imagínate los videos míos consiguen 1,000, 2,000. A veces. Llegan a 10,000 y vaina así, pero eso es muy rara vez, ¿tú me entiendes?
dependiendo, no, no, que se la movida. Dependiendo del título y la portada que uno ponga, y YouTube lo recomienda más, tú ves. Pero cuando yo consigo 1,000 y 2,000 views, eso no deja dinero. No, de que tú llegas al otro, de que tú llegas antes domingo, tú vas a ver. Sí. ¿Tú sabes qué ayuda? Ustedes. Cuando yo hago lo en vivo y ponen los superchats, ahí se balancea. ¿Tú me entiendes? Ya que en los videos uno se gana tal vez $2 y pico por 1,000 views, aquí en los superchats, por eso que uno dice, cuando ponen $5, uno dice 5,000 views. ¿Tú me entiendes? Porque uno ya está prácticamente, y no es 5,000 views, $5 viene representando 1,000 views. Para que esté claro. Oye, ayer el que más me dio risa ayer fue Nabil, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Nabil? Cuando a los foques le dijo mamá Ñema todito. Sí, sí. Ah, ahí es que se pone. Ahí es que se pone feliz. Ahí él dice, llegó el mío. No, estaba gozando. Voy al mío. Estaba gozando. Ay, no, Dios mío. No. Porque está bien, mi hermano. Sí. No, y es la carita que él pone cuando él está en su plebería. Ah, pero mira, yo no había visto esto aquí. Rómulo, mi podcast favorito. De Foque también. Ah, pues yo no veo. Lo que pasa es que cuando son así azules, no salen destacados allá arriba, ¿te entiendes? Yeah, y los tickets vendiéndose aquí. Eso estoy viendo, ya van por, por 2,000 y pico. Una persona que ni vive aquí, mi hermano, vendiendo tickets. No, para que tú veas, es que mira como tú, que desde que salió el Ticketmaster, de una vez me mandaste la vaina diciéndome que ya tu esposa había comprado y tú ni había llegado a la casa. Ya lo compraste. Y me dijiste, he creado un monstruo. Un monstruo, muchachos. Ande el diablo. Oye, ahora mismo yo tengo que cambiar la casa, que cuando yo llegue tiene así, filtro, todo, ya lo ve todo. Oye lo que dice Yanina, dice que Nabil le dijo a Moisés y a Wilson, cuidado si me aruñan. Oh, sí. Hey, Nabil es gangster. No, es un tigre. Es un tigre. Wilson es como un pachá con menos brío, ¿tú me entiendes? Sí, pero es duro el chamán. Sí. Y él sabe de todo, loco, él sabe de todo. O sea, que él también estaba en la política, él sabe de todo. Sí, Wilson es vieja escuela. Él tiene mucha experiencia. ¿Viste la amiga tuya discutiendo con Fogón? Alice Lady. ¿En dónde? ¿En qué programa? El de Jessica, el programa de Jessica, creo que era. Ah, que yo no veo esa vaina. Uno de esa vaina, el de Jessica. Ah, en el Jessica, ya está ahora, nuevo. Entonces, Ari Lady estaba de visita ahí. Sí, estaba de visita. Ah, pero es un media tour que ella está haciendo realmente. Oye, le dijo, se dijeron de todo. Ah, pues un media tour realmente lo que está haciendo. Fogón le dijo que ella estaba en muchos programas, pero que no importa que ella es preparada, porque eso es lo que Ari Lady está diciendo, que ella no es preparada, que ella sí. ¿Y qué importa? Mira dónde yo estoy, mira dónde. Discutieron heavy. Le dijo Fogón a Aris Lady. ¿Sabes que Aris Lady no es de ahí? Sí, yeah. No, Aris Lady, donde Aris Lady brilló más fue cuando cantaba con Hochi. No, y para mí, con dice el dinosaurio Ramón Hernández, Mike. Vi un video de Daddy Yankee predicando en una iglesia cristiana. Sí, lo vi también. Dando su testimonio. En Puerto Rico hay mucha fe, muchas iglesias cristianas evangélicas. Y muchos artistas se están convirtiendo allá en Puerto Rico. Tenemos 2 días que se nos va la luz. Sí, mano, ayer cuando estoy en medio, el super chat encendido, la gente apoyando, la gente llamando. Ayer me dejaste con la gana. Teníamos un chisme encendido y viene esa vaina y hace ¡plup! Y lo que me da pique a mí es que no dura ni un minuto. Se va y vuelve, pero ya se me quita la gana. Porque ayer fue en el momento bueno. Yo volví, cuando volvió la luz,
apagar la computadora y entré sin camisa, así, con todos los senos afuera y toda la vaina. Y digo, yo, shipa. Yo, no, yo dije, yo espero que, que nadie me haya visto. Y... pero no, ahí es. No, pues ya tú sabes, manito, yo para ayudarte ahí, saludo a todo el mundo en el chat, Cadí, Luis Tiba, Luis Cabral, Wanda. Pues eso, chismoso. Marisol, Milagro, Yanina, Telma. Si se me quedó uno, me excusan, pero todito. Ya tú sabes. Ya tú sabes, bye. Hablamos, brodercito, muchas gracias por llamar, señores. Ya. Tenemos media hora aquí, somos 99 y nada más veo 70. 70 likes, ayúdenme ahí con el like, señores, déjame ver, Nikiti, o alguien hace así, ahí, ahí, si sí, hace día él se convirtió y hasta predicó en una iglesia, así es, rabia, rabia, tienes que redimirte, deja tu guille conmigo, que yo estoy preparando el testamento y no te quiero borrar. Un permisito, señores. Un permisito. Ahora, me estaban pasando el agua. Ya Telma, ya Telma, ya bebí agua. Déjame ver quién anda por aquí. Voy a empezar de abajo para arriba, porque ya yo no sé cuántos chats hay por allá arribota. Buena Marisol, Ani, Wanda, Julio Aquino, Xiomara Alfao, Lila, Ramón Guira, Ramón Guira. Otro super chat en esta ocasión de Aries Aries, que dice, Happy Friday, Mike, me encantó, Vitaly de Recursos Humanos, Denis para afuera, la rabia si es ñoño, un hombre viejo, cuidado si se ha puesto a hablar por ahí, ¿por qué tú dices eso? Es que yo no sé, a veces, tal vez, yo no sé, él nada más me pone los bracitos eso ahí. Y los corazoncitos verdes, eso. Así que no sé si es que está ñoño y está guardando su energía para llamar a otro en vivo. Silvia desde Madrid, España. Él a ella. Ay, 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 ay. Mira, yo estoy llegando ahora y me estoy dando una bañadita. Lo que pasa es que me estoy quedando para acá, para New Jersey. Tú sabes que yo me quedo los fines de semana para acá. Ah, hasta mañana. Cuidado, ¿y qué dice tu esposa? No, no, tú sabes que uno está trabajando para gastar menos gasolina porque la guagua se mama 60 y de vuelta diario. Ay. ¿Y la gasolina está tan cara para allá? Bueno, está a 3.09 esta hora, subió. El galón. ¿Y con cuánto se llena la guagua? Adiós vacía, se mama 100 tablas. Ay. Ahora mismo. Sí. Eso es mucho dinero. No, bueno, prácticamente no es el back and forth, es el problema, el cansancio, porque la gasolina como quiere que gastarla, ¿te entiendes? Dando vueltas, pero es más el cansancio, porque yo le hago el presupuesto, de que yo estoy viviendo para allá, yo le hago el presupuesto a cualquier cliente, le subo $1,000 más de gasolina, 500, depende. Oye, ya tú entonces... sabes, tú vas a tener que hacer un resumen, ¿será? Porque tú tienes varios días que nos llamas y tú no me puedes venir a salir con,
con lo que pasó hoy. Tú tienes que hacer un resumen desde la última vez que tú hablaste aquí y decir, bueno, vi esto, vi aquello, pienso esto de aquel, porque tú sabes que yo soy, no voy a decir lo que dice el otro, ¿tú entiendes? Pa no robarle esa vaina de analista, estratega y asesor. Pero usted va a tener que dar resumen de fin de semana. No, pero tú sabes que... Mira, tú sabes quién fue que te entró, ¿verdad? Con un super chat. Ajá. Aria te entró con un super chat y ahora puso otro super chat y dice, ¡Rabia! ¡Llegaste! Muy bien. No, Aria, lo que pasa es que estamos ocupados, tú sabes, teníamos un par de días que estábamos sentados en la casa, en cocinadera y vaina, y hay que recuperar los cuartos que se gastaron. Mira, mae, contra de que hay tanta vaina, bro, de Jesús Santísimo, pero mira. Empieza por las calientes de Rabia. Mira, la de, ok. El refajo de María Taquito se vio, okay, pero no más el de María Taquito. Ahí se fue rodando la de Crazy también, que se vio muy fea cuando ella dijo, contrale, pero que por qué, y por qué ella. Pues, sí. Eso no feo. Y eso no fue contenido. Eso no fue que le metí en el bloque, no. Eso fue que le metí en el bloque para que la sacaran. Para que no la lleven. Wow. ¿Tú me entiendes por qué? Imagínate cuando María Taquito dijo, pero mira, pero que por qué van a cambiar. No, pero que tú tienes algún problema. No, yo no tengo ningún problema. Tú sabes, pero ¿cuándo ella ha sido productora? Sí, sí. Dime, ¿cuándo? Entonces, pero lo más peor de eso fue cuando ella dijo que eso fue lo peor, cuando ella dijo que se le vio el refajo ahí, que ella dijo encojonada. No, pero llévala a mi casa también a trabajar, porque todo el mundo sabe los problemas que hemos tenido. Llévala para mi casa también. Ok, el parásito. Tú estás hablando de parásito ahorita. Exacto, okay. Exacto. Entonces... ya eso no es contenido. Yo sé que ella montó esa pila también tratando de provocarla. Uh-huh. Gracias a Dios, Caro Brito, gracias a Dios, Vitaly está en una posición tranquila, que no está contestándole a todo el mundo. Entonces, debido a eso, mira cómo ella metió el veneno también antes de ayer. Ayer, que ella dijo también que la próxima juda va a ser ella. No entiendo de qué se agarra ella, estoy buscando la forma de que esta niña le conteste. Yo espero que no, tú me entiendes. Que si la van a prender no va a ser con Vitaly. Yo no entiendo por qué que ella sigue forzando el juego, o es que si Santiago Matías le está envenenando la cabeza creyendo que algún día Vitaly le va a contestar. Caro Brito, suelta a esa muchacha ya, que esa muchacha no está en ti. Esa mujer no está en ti. Claro, mae, porque es que yo no entiendo por qué que ella sigue forzando el juego con una tacadera y una vaina. Entonces se le nota. Tú sabes cuando una gente está montando pila, ajá, de verdad, cuando uh-huh. una gente está, pero que cuando esa tipa habla, incluso hasta la misma Sandra, se ha visto ya, oye, se ha visto como muy arrogante, como que, wow, que envidia la posición de esa muchacha. Sí. Porque si tú ves a Momo, cuando Momo opina, ¿qué dice Momo? Pero... ¿tú tienes algún problema con...? No, yo trabajo con ella, yo no tengo problema con eso. El punto mío es que si está funcionando con Chari, o sea, ¿por qué hay que cambiarlo si eso es lo que queríamos? O sea, cuando si tú ves la locución de ella, lo sana que ella lo dice, uh-huh. y ves las otras, y uh-huh. calcula, tú dices, el diantre, pero estas mujeres están envenenadas con esta mujer. O sea, yo honestamente no entiendo, contrale,
tan fuerte así, ese jeque que le tienen. Y parece como que ellos no se han dado cuenta que... mira, ellos no se han dado cuenta lo fría que Vitaly está ahí, honestamente. Sí, Vitaly está súper, súper, súper. Señores, vamos a enderezar estos likes, vamos... Lo que pasó hoy es viernes, 99 likes. ¿Cuánto es que está acá? 96, yo estoy ciego. Vamos a llevarlo a 130. 96. Sí, 96 gente conectada. Sí, vamos a llevarlo a 130 likes, lo que estamos, en lo que yo hablo un ching aquí. Mira, mae, pues sí, esos rebuses, yo no entiendo por qué que ya no sueltan eso. Total, Sin Filtro está dando los números. Entonces yo no entiendo por qué que está acá Vitaly y a Sara con Vitaly. Y en broma, mira cómo ella dijo ayer, le digo, esa va a ser la que te va a sacar los ojos a ti. Fácilmente, Vitaly lo que se puede encojonar y botarla de ahí, yo creo. Tú verás que eso va a ser lo último que va a pasar. Vitaly un día de todo. como le dijo ella ayer en el video, si me mete fulano aquí, te voy a montar un canal al lado. esa es la vista, la sangrienta que nosotros necesitamos. Oye, espérate, rabia. Estoy viendo aquí que los muchachos están clamando por Vicky. Yo a Vicky la llamé de ambos teléfonos. Le tiré por WhatsApp y nada más llegaba una rayita. Ahorita yo le escribí por Instagram. Y le digo, déjame ver, Luis Cabral con un super chat. Pone, buenas tardes, solo brechando, rabia. ¿Qué marca de aceite fue que te untaste? Ay. Oye, ahora. Pues, ¿contra qué pasa, Luis Cabral? Le escribo hace como... yo diría que 2 horas. Ok. Ya que no veo que le llega nada por WhatsApp, le escribo por DM en Instagram y pongo, Vicky, te ando buscando. ¿Qué ha pasado contigo, mi niña? Veo que no lo ha visto. Digo yo, cónchale, pero está raro. Y veo que dejó de seguirme y me tiene bloqueado. Pero tú sabes que ella tiene... Yo tengo como una semana que no... la última vez que yo hablé con Vicky... Ajá. Fue aquí y ese mismo día también debatimos en De Resumo. Hace una semana y pico. Ahora que yo me recuerdo. Que fue la última vez que estábamos aquí. Sí, la última vez que entramos. ¿Tú sigues colaborando con Resumo? Sí, porque como el horario no chocó. ¿Y tú no la has visto ahí? No, yo no la he visto. Honestamente, ese es lo que te digo. No la he visto. Me le metieron un chisme a Vicky, man. No le he visto, ella ni en De Resumo ha entrado tampoco, hace más de una semana. Diablo, ya me deprimí. Vicky, me tiene bloqueado. Me tiene bloqueado porque yo la seguía y ella me seguía. Y ahora me sale, esta cuenta es privada y ella no me está siguiendo. Y le doy a seguir, dice pendiente y vuelve a y se pone en azul, darle a seguir. Eso quiere decir que me tiene bloqueado. Me desencanté. Ya se me amargó mi viernes. No, pero vamos a darle seguimiento. Me a ver qué está pasando. Le metí en algún veneno a Vicky. Me le metí en algún veneno a Vicky. Mierda. Pero que ella no está entrando a ninguna parte más también. ¿Y por qué estoy bloqueado? No, por eso pregunto, porque me bloquea. No. Eso sí, ahí no sé. Tú sabes, ahí no sé porque... Porque ella no está entrando a ningún tipo de evento. O sea, yo por lo menos, como el horario siempre a las 8, yo estoy aquí, yo entro en De Resumo, a los otros yo no llamo ni nada, pero sí entro y no veo, o sea, en todos los andeduani, sí. Y no veo, tú sabes, yo no le evito, sí. Honestamente. Y hace una semana, la última vez que yo hablé aquí, ahí fue que yo debatí con ella la última vez, aquí creo que fue, que ella entró un rato. Y ya de ahí para allá yo no le he visto más.
honestamente. Qué vaina. Pero vamos a darle seguimiento, a esa vuelta. Sí. Ñequina, pero Vicky buenísima, capaz. ¡Vicky aparece! Ya, ¿qué es lo que pasa? ¡Da ya, señales de humo! No tengo ganas de seguir. Yo porque tú estás en línea y estás hablando. Ya yo lo que quiero es terminar esta vaina. No, no, tranquilo, tranquilo. Vamos a darle seguimiento. Mira, somos 100. Vamos a darle like a esto. Y vamos a darle para arriba. Estamos, mira, 91 likes. Vamos a empatarlo y después seguimos para 130. Ah, 130, hay un teléfono, un iPhone. Se lo damos en el 2024. 2028. El 2024 estamos después. Hay que buscar ese iPhone después. Mike, entonces, seguimos. Oye, no, Mike, no te vas a poner así, hoy es viernes. No, no, yo no, ya yo no quiero estar aquí. Me voy. No, hoy es viernes, vamos a ver. Despídete. Anda, el diantre, contrale. Pues nada, señores, me despertaste de la vaina, sí, vamos a averiguar qué es lo que está pasando con la niña, porque yo tengo, por lo menos yo, no por lo tuyo, no porque no le he visto ningún tipo de programa, hace más de una semana, a ver si no ha pasado algo, tú sabes. Coño, man, es que, diablo, aquí. Hay que averiguar. Ay, yo odio esta vaina. Aquí déjame ver. Mike, añádeme, hermano, dice Luis. Aries, pone un super chat y dice: Mike, es que algunos programas son muy chismosos. Me he dado cuenta. Coño, men, pero que yo a Vicky, ya, lo de Vicky mío, ya era una amistad personal. ¿Tú me entiendes? Aquí yo veo que están diciendo que creen que es por la abejita, que es Yajaira, pero que Yajaira prácticamente ni entra aquí, tú ves. Ella los otros días, uh-huh, como que Vicky estaba hablando y ella puso un super chat y yo le dije, mira, no me pongas super chat criticando las llamadas de la persona, especialmente de Vicky. Vaina. Uh-huh. Ella dijo, no, yo la quiero, este y lo otro, pero yo hablé con Vicky y le dije, no te preocupes por eso, tú me entiendes, yo hablo con ella, pero que Yajaira, hicimos la paz, pero ya Yajaira tiene su propio canal, hace su propio en vivo, ella tiene su coro con Manolai y vaina, ¿tú me entiendes? Pero que yo, sí, lamentablemente, como habían tantas personas que la quieren y vaina, y me decía, mira, Mike, y mucha gente se pusieron contento cuando yo la desbloqueé y ella entró, pero me hace sentir mal porque Vicky viene rodando conmigo desde antes de yo tener ni siquiera mi suscriptor y ella me ponía comentarios de hate, ¿tú me entiendes? Y yo nunca, exacto, la bloqueé, hicimos una amistad en base a amor y odio. ¿Tú ves? Entonces, yo ver ahora que estoy bloqueado en su Instagram, una vaina que ella me bufiaba y me seguía haciendo bullying, y con su sarcasmo negro de que resiste, Mike, resiste y vaina así. Entonces yo ver eso ahora me da a entender que algo pasó, man. Algo pasó. Algún chisme, algún desgraciado, ¿tú me entiendes? Le metió algún veneno, algo. Por eso que yo estoy, que yo, el que me escribe por WhatsApp, nada más le pongo jajaja. Ja, ja. Porque cuando uno se pone a estar tal vez chateando con alguien, utilizan eso en contra tuyo y tú, bueno, tú sabes muy bien. Claro, pero bueno, esperemos que no sea nada de eso. Tú sabes que uno no sabe, porque, como te digo, ya tengo una semana y pico prácticamente que fue la última vez que nosotros hablamos aquí, donde ya montó su pila y me arrastró por ahí mismo con Foque, pero ya de ahí para allá tampoco le he visto en ningún otro lado, ¿tú me entiendes? La última, ese mismo día que hablamos aquí, perdón, ese mismo día, de resumo, ella dijo, vamos a echar este canal para adelante, de ahí para allá, no supe más de ella. De ahí para allá, honestamente, pero vamos a ver qué es lo que es, si da señales de humo.
tú sabes que, imagínate, añádete ahí, yo sé que tú no tienes ánimo, pero añádete ahí a Luis Silva. Vamos a darle, vamos a hacer la hora, vamos a hacer los 45 minutos esto. Añídelo ahí. Ahí está. Gracias, hermano mío. Hey, Silva, ¿cómo estás, Silva? ¿Qué es lo que hay? Todo bien, perdóname, rabia, Mike. Sí. Calma, hermano. Tú sabes cómo es esto, hay mucho envidioso, loco, que le ponen cosas en la mente, a la gente, con nada más con por querer hacerte el daño. Hermano, yo estoy casi seguro, es verdad que te bloqueó y todo, por eso tuvo que haber sido alguien que le llenó la mente de porquería, pero no te dejes, Mike, aquí estamos nosotros, brother. Nosotros también somos importantes. ¿Cómo tú te vas a ir? ¿Cómo tú se te va a dañar el mood? Es verdad, yo sé que vi que estuvo contigo desde el primer día, pero ya también estuve ahí y yo quiero, vamos a darle a esto, vamos a darle, chicos. El show de Duany, señores, entra, dice el show de Duany, saludos a todos. No le bajen, Mike, yo solté la farándula por eso. Coño, qué vaina. ¿Viste lo que te dice Duany, que ha vivido en carne propia un montón de gente que mere, le han dado su estocada por la espalda. ¿Ok? Él sabe de lo que yo estoy hablando. Qué vaina. Ah, pero yo te entiendo, ma, yo te entiendo que te sientes mal, porque es verdad, Vicky es dura, pero para mí, ma, Vicky sigue siendo tuya, loco. Sí. Dale un break. Cualquier vaina pasaba y ella me escribía en privado. Tú sabes, Luis, tú sabes, sí, muy yo bien. Lo sé, yo que lo no, sé, no, yo to, lo sé. No todo el mundo tiene mi teléfono personal, tú eres uno de ellos. La Rabia es uno de ellos, Cadiz es uno de ellos, Luis es uno de ellos. Son gente, tú me entiendes, que me pueden llamar a cualquier hora porque me han demostrado fidelidad y yo sé que no están aquí para estar recogiendo. Tú sabes que antes uno decía cualquier vaina y te grababan hasta ese corte, sí, para meterlo en vaina de WhatsApp y vaina. Seguro. Por eso que yo no creo en grupo de WhatsApp, ni de Telegram, ni nada, porque yo no hago esto para estar chismeando con los suscriptores. Yo hago esto para hablar de los programas que nos dan a nosotros entretenimiento. ¿Tú me entiendes? Pero no entre la gente aquí. Mike, si tú supieras que yo estoy en un par de grupos y de todos me quité, porque siempre es lo mismo, hermano, siempre es lo mismo. Empiezan bien y siempre terminan en odio y yo no estoy para eso. Uno llama a esto. Yo vengo de mi trabajo ahora mismo, estoy haciendo ejercicio, te estoy escuchando, pasándola bien, pero cuando escucho lo de hoy, que diría, espérate, yo tengo que llamar a Mike. Uno viene aquí a botarle el golpe, sí, del día, así hermano. Es, rabia, así sabe. Oye, a veces yo no estoy ni con deseo de como de sentarme aquí. Pero ya pero yo, debe, sí, ya yo me siento que si no lo hago, como que le estoy faltando al grupo. ¿Tú me entiendes? Le está fallando a la gente, sí. Seguro, ¿no? Pero no. Mira, May, yo iba a cerrar ahorita, pero vi muchísima gente que dijeron, May, pero nosotros estamos aquí, ¿tú me entiendes? No, entonces, pero coño, no, si me voy, van a pensar que yo no le estoy dando importancia a ellos. No, pero es que es verdad, yo por eso fue que yo te escribí, añádeme, porque yo digo, tú no te puedes ir, porque aquí hay un montón de gente que te quiere y te ama, y por una persona vamos a perderte, que te, no, es verdad, no, que te dañaron el bien y no todo es, eso, pero no. No es por no ella. No es perderte. No, no es perderte. Por ella, es porque yo sé que alguien utilizó una de sus vainas para crear esa atmósfera. ¿Tú me entiendes? Yo estoy contigo, Mike. Yo estoy contigo ahí. Yo estoy contigo. Y tengo a dos. Los dos son hombres. Tengo a dos. Uno es el tipo aquel y otro el otro tipo. A dos tengo. Yo no sé cómo es la amistad de esa gente con la Vicky, pero alguien tuvo que haberle dañado la mente con algo, porque contra. Tú la seguís en Instagram. Esa tía siempre te enviaba voicemail. Siempre llamaba con lo de Kiko, esto, aquello. Sí. Algo tuvo que haber pasado. A lo mejor estáis escuchando, Vicky, por favor, regresa. Tú sabes que nosotros te queremos, mija. Dale para acá. Estoy viendo a aquí. A lo mejor está ahí. Yo te digo la verdad. Tú sabes, yo no he estado entrando todos los días porque tú sabes que uno está ocupado con los trabajos. Hay que buscarse los chelitos. Yo tenía más de $15,000 guardados y tuve que gastarlo todo en menos de un mes y pico, gastando y gastando. Y cuando uno no produce, tú sabes, es más,
Entonces la vaina rabia. Rabia, te voy a hablar claro. Cuando ahorita May te dijo, viste, ¿qué te pasa y esto? Yo también pensé lo mismo, porque rabia, fuera de broma, y tú sabes que es verdad. Usted ha llamado ahí. Yo entro todos los días. Oye, usted ha llamado ahí y hasta martillazo me he escuchado. Porque sabemos que usted es bella. Yo entro todos los días. Yo entro todos los días. Lo que pasa es que el horario me está chocando porque tengo la. Está ocupado, tengo una árabe, tengo una árabe dado al día atrás de mí. Un super chat, señores, de Freddy Ambrosio desde California. Vamos, Mike. Vicky regresa, corazón, amor y paz. Sí, Mike, dale un par de días. Como tú dices, está en paz. Dale un par de días, que ya tú verás. Esa viene para atrás. Cuando venga para atrás, le vamos a dar un cocotazo, ya está. Para que se le quite la cosa. Dice Yanina, yo espero que sea, porque Kiko le mandó un beso que no le habla a nadie. No por nada malo. Ay. O sea, que llama Kiko. Sí. Llama Kiko. Y ven acá, Mike, yo te iba a preguntar algo. Esto se supone que te lo pregunto. Pero ¿hay problema entre la abeja y ella? Ellas discutían mucho antes en los diferentes en vivo, ¿tú entiendes? Y... Pero la abeja ha cambiado un montón. Ahora ella está en otro mood, de verdad. Bueno, pero uno nunca sabe, Mike, porque ahora mismo no sabemos qué es lo que está pasando. Si sabemos que está desaparecida, la queremos, pero vamos a darle un break, Mike, vamos a darle un break, de verdad, papá. Eso tiene que volver para atrás. Es como dice, si amas a alguien, déjalo libre. Si regresa a ti, es tuyo. Si no regresa, nunca lo fue. ¿Ok? Y es verdad, eso es verdad. Bien, Kina. Con calma, papá. Dice Duani, ese no es el Mike que yo conozco. ¡Arriba! Yeah, baby, es que yo estoy con Duani, es verdad, por eso que te dije, úneme, porque te estoy viendo down. Ese es el Mike que yo conozco, hermano. Oiga, y... Como él está diciendo, el Mike que yo conozco no es así, dale arriba, hermano, olvídate de eso, vamos para encima, arriba, Dios. Lo que quiero yo. Coño, qué vaina, no joda a nadie, hermano. No, yo te entiendo, papá, créeme que yo te entiendo. Vamos a darle banda a eso, señores. Vamos a darle banda, sí. ¿Qué quiso, Luis, qué quiso decir Verónica cuando dijo ayer, si Cacueblo sigue hablando, se va a arrepentir para el resto de su vida? Anoche, ¿qué fue lo que ella quiso decir con eso? Lo que yo pienso, que Cacuebló le ha hablado ciertas cosas a la Verónica, han tenido conversaciones, y estas mujeres de hoy en día, en el medio, especialmente mujeres como pues, la Verónica, la Caro, esto, no se puede creer mucho en ella, porque tarde o temprano violan los códigos y te tiran al medio, y de verdad algo. Pero espérate, Luis, pero recuérdate, quien empezó a desacreditar prácticamente y hizo una llamada a Fograte fue él defendiéndose. Pero como yo la vi anoche, cuando ella le dijo, si sigue hablando, di la verdad que yo te pedí permiso. No, y tú dijiste que sí. Hay un video que dice, le preguntan a ella, Vitaly precisamente le dijo, tú le pediste, sí, yo le pedí permiso, pero mira lo que pasó y por qué pasó. El permiso era por una broma, se hizo, ya está, seguimos la vida, pero no, Cacuebló, como es el edificio rojo, hermano, está por el techo. Ahora créeme que desempleada no se va a quedar, va para el edificio rojo, ¿para dónde? No sé, pero para allá es que va. Hablo, yo estoy loco. Bueno, ya ahora está que ahí. Yo estoy loco que Cacuebló se equivoque y diga algo raro para que esa mujer se destape, a ver. Ave María, que rompa hablar. Sí, tú esto, tú aquello. Yo estoy loco que Cacuebló siga hablando para ver qué es lo que ella tiene que decir, porque yo la vi muy serio ayer cuando ella dijo que siga hablando para que tú veas. Oye, muchachos, déjeme saludar a la esposa de Augusto García, que me dice... Dale banda, que tú tienes un público fiel. Ahora vamos mi esposa y yo escuchándote en un tremendo tapón. Ve lo que te digo, May. O sea, por una persona tú no puedes tumbar un envío, porque mira, esa gente la hemos estado en el tapón.
Mira, tú sabes lo que sale en un tacón. Un super chat aquí de Rómulo. Mike, tranquilo. She will be back. Luis, rabia, míos. Eso es Rómulo. Sí, Rómulo, mía personal. Pero mira, hermano, tú sabes lo que es que uno venga bajando y uno está escuchando algo y que de cantazo, ¡pa! Se cayó y tú digas, ay, se cayó por fulana. No, hermano, dale para allá. Y esa gente que está guiando, mire, con calma, mi gente. ¿Cómo que se llama guiando? Augusto García, que me dijo que él va con su esposa en un tapón escuchando el en vivo. Y no escuchándome a mí, porque lo que están hablando son ustedes. Por eso yo quise mandarle un saludo a la esposa de Augusto. A ti no, Augusto. Para ti, veneno. No. Pero a tu esposa, un saludo. Con mucho cariño. No, pues yo, Augusto, saludo. Y a su señora también. Cógalo con calma, hermano, y sigue escuchando, que no, de aquí no nos vamos a ir. No te preocupes, que vamos a estar aquí. Oye, Silva, y ahora, ¿tú crees? Espérense. ¿Qué me dice María Francisco? Entró Florinda desde Europa. Mira cómo te siguen. Tú ves lo que te digo, hermano. Usted tiene su público ya, compadre. Usted no lo puede dejar caer por nada ni por nadie. Tiene su público que te espera. Yo soy uno que a las 6 a veces no hablo. Digo, no, pero tú sabes que yo siempre estoy aquí, hermanito. Sí. Bueno, yo te digo algo, honestamente. Y esto es... O sea, yo no tengo que quedar bien con nadie. Esto yo lo digo porque a mí me sale. Yo he estado un poco ocupado. Me gusta mi público de aquí, Milagro Glaciano, que apoya mucho. Milagro mía. ¿Y dónde está Milagro? ¿Y Milagro? Adonia, yo no lo he visto. Adonia, lo de Suiza, Rómulo, lo de España, lo de Chile, la de Ecuador. Creo que hay una en Ecuador, ¿verdad? No, porque Yanina es de aquí. Tú sabes que Yanina se ha convertido en panelista también. Entonces, Yanina es de aquí, pero yo digo los que no llaman, que son el público de uno. Tú sabes, uno ha estado medio ocupadito, hemos estado atrás. Tú sabes que yo estoy en compra de casa, tengo que juntar un par de pesos bacanos porque voy a comprar para el campo. Y tú sabes cómo es, Luis. Hay que meter mano y estoy comprando... Y tú puedes juntar a comprar para comprar una guagua también, porque la necesito. ¡Ey! Otro super chat de Xiomara Alfao. Mike, aquí habremos muchos que te apoyamos. Cero conflicto. Y vamos al chisme que nos entretiene. Dale, vamos allá, vamos a estar en tu poco. Oye, dale. Mike, le voy a hacer esta pregunta a los dos. Espérense, que se encendió la vaina. Stanky Paulino con un color naranja de 20,000 views. El show debe de continuar, Mike. Y como dicen en Italia, Mike. Forza, Mike, forza. Y Team Rabia, local e internacional. The show must go on, hermano. Sí, The show must go on. El diablo. Okay. Luis Cabral, señores, con un super chat. No me mencionó el rastrero de la rabia. Sí. Apoyo retirado de mi parte. Se puede cuidar, juquero. Ande el diablo. Ay. ¿Cómo fue que Luis Cabral dijo? Pero lo acabo de mencionar ahora, mi pana full. No escuchaste bien. Mira, te lo voy a decir, Luis Rabia, Luis Cabral dijo, no me mencionó el rastrero de la rabia. Apoyo retirado de mi parte, se puede cuidar el juquero. Luis Cabral, dale para atrás. Te exijo que te retrastes. Sigue la vaina. Es verdad. Oye, Aries, Mike y equipo los mejores. Oye, la gente a ¿cómo que se llaman? A Super Chat. ¿Cómo que se le podría decir eso? Como cuando dicen a trompa limpia, a Super Chat limpio. A Super Chazazo limpio. Para que no me vaya. Nos trepamos. Usted es querido, hermanito. Usted es querido. Aquí hay gente que lo quiere, que lo sigue, que siempre está ahí.
y es comer ahora mismo esa gente un tapón y están escuchando. Sí. No, fue que me dio, a veces, fue que me dio duro eso, ve. Coño, Luis Silva, pero hablando y también Yérgina. Tú sabes cómo es esto. Ay, mi madre. No, una supercalcomanía. Te entiendo el down porque pues ella es tuya, es querida, pero algo le pasa, pero eso se le quita, May, eso se le quita. Tú sabes cómo es esto. Pero también, tú sabes una cosa, May. Dime. Es que a veces hay gente mala, compadre. Hay gente mala, loco. Gente envidiosa. Que cuando te ven que tú estás ahí subiendo y subiendo, vienen y cogen y le tiran. Y mira, te voy a decir algo. Yo tengo a uno que tú sabes quién es, que se pasa llamando a la gente, enviándole... ¿cómo es voicemail esto, aquello, que tú no sirves, que si esto, yo soy el mejor? Y el hombre con 100 views, con 17 likes, que si esto, mire, usted está en olla, compadre. Ya, ya, ya. Luis, no haga eso, no haga eso. No haga eso. Ya. Mae. Ya lo, Luis Cabral, me diste duro. Yo te miento a ti de segundo, después del milagro glaciano. Yo no puedo resistir así no. Mara, Luis Cabral, fuera broma, el hombre te mencionó hace rato, ¿ok? De verdad, fue uno de los primeros. Oye, que mencionó. Otro superchat de Lila, señores. No nos quites el happy hour y la chismoterapia. Ah, pero ya la gente tiene, la chismoterapia ya tiene identidad propia. Oye, pues, ¿cómo es? No nos quite el happy hour y la chismoterapia. Dice aquí, mire, este nombre yo nunca lo había visto. Bienvenido, Jackie Ramírez. Dice, hola, Mike. A mí me gustaría que Verónica entre a Sin Filtro, porque entre ella y Yulay hay una molestia. Mujeres con foque, solo Vitaly. Y a Candy, que la manden para los hediondos. Ande el diablo. Es que es verdad, ahí estoy con esa persona. Candy debería ir para allá, para los hediondos, y ahí ponerle a la Verónica Batista, de verdad, para que tú veas. Oye, a Wanda parece que le gusta tu risa, porque Wanda dice, Silva, no, ríete no, otra vez. Luis, pero yo no la veo ahí, Luis, honestamente. ¿A quién? En los hediondos, yo no la veo a esa muchacha ahí. A no Candy. Sé, oh, no. Dice, ¿por qué discotequera también? ¿Y de? Dice, ¿por qué discotequera también? No, lo que pasa es como que, no sé, como que no le veo, honestamente, como que no le veo ese flow a ella. Ajá. Para que ella se quede ahí, de ajá, verdad, como que los hediondos son como muy picantes, como muy, qué sé yo, no sé. Yo no la veo, y que yo la veo como tranquilita en una esquina, ella, yo, mira. Ella, modo debería de levantar un poco más. Pusieron un super chat por la risa de Luis Silva. Un super chat para que se ría de nuevo, ríete. Ah, pero él se fue, se le cayó la llamada. Sí, le cayó, a ver si que se agregue de nuevo. Ok. Mae, pero yo te hago una pregunta. Ah. Honestamente, porque digo, te voy a hacer esta pregunta porque ya lo escuché del hombre. Tú sabes que el hombre abrió la sesión para 10,000. Y creo que eso coge como 18, creo que es, si no me equivoco, 18 o 17. Yo oí que era 12,000 que cogía el Prudential. Ah, 12,000. Sí. Coño, por y van en un 20 y pico por ciento ya. No, pero espérate, porque si lo abrió para 10 y coge 12. No, tiene que coger más, Mae. Yo creo, porque si hubiese sido así, lo hubiera cogido para los 12 completo. Gracias, Julio. Son 2,000. ¿Tú me entiendes? ¿Y qué pasó con Luis Silva? Él estaba... No, se le cayó. Acércate a la banca, Luis. Acércate a la banca. Digo yo, Mike, que si hubiera sido 2, yo creo que coge más. Yo creo que coge más, porque que si hubiera sido 12, lo abren para 12 de una vez. Pero que como él va de rápido, si no se frisan, yo creo que eso lo llena él, los 10,000, porque faltan pilas de... Faltan meses para eso. Sí, y no han anunciado a nadie. Esta vez lo hicieron con tiempo.
Esta vez lo hicieron con tiempo. Entonces yo no, yo veo que va que se están vendiendo 100 y pico boletas diario. Imagínate. Tú supiste, entonces. Gracias, yo Manny. Creo que son como, yo creo que son como 17 o 18 que coge el Prudencia, si yo, no me equivoco. En realidad no sé. Yo oí 12. ¿Tú me entiendes? O no sé si fue que abrieron 12 adelante. ¿Tú ves? No sé exactamente. Eso lo escuché yo. Eso lo escuché yo de su boca. Está abierta para 10, llevamos tanto de venta, eso lo escuché yo de su boca. Okay. Para 10 mil. Okay. Sí. Incluso que yo de una vez arreglé ese mismo día, creo que discutí con alguien que le dije, está abierta para 12 para que no vengan después a decir, que no lo llenó, porque fue para 12 que lo alquilaron hasta ahora. Entonces, tú sabes que ahorita vienen después de que quererse poner... dije, yo lo sabía, no le vaya nada. Okay. Luis, ¿qué pasó? Yo no sé. Acércate, seguro fue, pero te dije. Allá. Te dije, parcha, que te entrara, que te agregara de nuevo. En Boston no Boston no hay banca de apuesta de Superloto o algo. ¿En dónde? Allá en Boston no hay banca de apuestas. No, aquí eso es Mega Million, Mascar. Ok, o sea que no hay una banquita que tú te puedas parquear enfrente para que te entre el Wi-Fi. No. Mike, hermano, yo estoy en mi casa, compadre. Ah, en pues ya tú estás en chancleta. No, estoy haciendo ejercicio. ¡Ay! Oye, pusieron un super chat aquí y dijeron, ríete. ¡I love it! ¡Son buenos! ¡Ey, Wanda, mía persona! Pues sí, Luis Silva, ¿tú crees que le va a quedar corto con 10 mil? Yo creo, porque como va el hombre, yo creo que lo va a llenar, porque falta todo. Y no ha anunciado a nadie. ¿Que el alofoque? Sí. Hermano, eso va lleno seguro, compadre. Hasta octubre. Y ya va por 150 y pico. Ha vendido los boletos más terribles, que valen a 500. Ahora la gente... Mira, hermano, eso va a ser un concierto... que ya tú sabes, ahora Javier, te voy a preguntar algo de verdad. ¿Tú crees que algún día el Lápiz Consciente haga las paces con Alofoque? Mira, debería de tomar la iniciativa el Lápiz. Digo yo, debería de tomar la iniciativa, porque ya recuérdate que Santiago Matías lo ha intentado un par de veces, o sea, por eso yo digo que debería de tomar la iniciativa. Le ha pedido perdón. Exacto, que tome la iniciativa como lo hizo Vaqueró, porque eso es lo que hace que le suma a su carrera. Oye, aquí están mandando la gente que están escuchando la conversación que Prudential aguanta 16,755, me lo mandan por WhatsApp y también lo están poniendo aquí en el chat los mejores suscriptores. Yo sabía, loco, porque que 16,755. Si hubiera sido 12, lo abren para 12. Ok. Loco, Hal House Theater, 7,000 y pico. Low Ball, Hal House. Ah, pero el hombre va para el Prudential. El hombre lo va a llenar. Y lo que ha dicho es que Vaqueró y J. Cole. ¿Verdad que sí? J. Cole. J. Cole. Porque hasta ahora... J. Cole, supuestamente. El que le entrevistó, el de la entrevista de hoy. El que le entrevistó supuestamente, yo no sé si escuché mal, ese chamaquito, yo nada más vi un corte, no he tenido tiempo, que como tenía esa entrevista, tenía gente en mi casa desde esta mañana, yo no sabía que él era el compositor de Criminal, de Nati Natasha. Hermano, ¿usted sabe a qué artista ese chamaquito tuvo en sus manos?
¿A quién? A Mia Khalifa, ¿ok? Hermano, usted búscalo, May, busca a Mia Khalifa y mírala bien. Supuestamente había una, que a los focos le preguntó. ¿Quién es Mia Khalifa? ¿Quién es Mia Khalifa? Personas que hubieran dicho, ay, Dylan, pero ¿qué le pasa a Mike? Es verdad. Excúsame, que estaba jodiendo, viendo las fotos que me habían mandado. Te pregunté que quién era Mia Khalifa. ¿Sí? ¿Ah? Mia Khalifa es una cantante que supuestamente es dura, una artista. Es dura, Mike, es dura, y estuvo con Jacob. Pero se separaron, yo no sé, pero mire, yo la vi y dije, wow, ¿viste? Ahora. Que es una artista, ahora, Mia Khalifa. Ahora. Ella es una artista, ella canta, Mia no Khalifa. Está, Aries, me dice, Mike, Foque está en vivo con Tony Andrade. Ponlo en tu canal. Sí, ey. No está. Ey. No está, no hay live. ¿Tú sabes lo que Alofoque anunció? Alofoque dijo que iba a hacer un programa de esto con Tony de Andrade. Ay, ahí, sí, yo lo oí. ¿Y vos escuchaste? Sí, pero no sé qué podría ser, pero lo oí anoche, lo oí. Tony de Andrade, tú no viste que Alofoque dijo, yo quiero hacer un building de 20 pisos y llenarlo de... Diablo, que el pueblo tiene que estar bien triste. La Jessica Pereira, otra más bien triste. Mira, hermano, vamos a hablar, perdona, rabia, vamos a hablar claro. El hombre es el número uno y no... Carlos Durán, quédate como él dice. A pizza. Que mira, yo vi una cosa ahí de la gente comiendo y rompieron a tirarse la comida y todo, que yo dije, wow, en vez de regalársela a alguien que tiene que tener hambre, En YouTube, que está en vivo, en su canal de YouTube de Tony Andrade. Sí. En el canal de Tony Andrade, ese es el en vivo. Eso fue, bueno, yo no lo he buscado, pero eso fue que como Tony de Andrade le dio una entrevista a los Foques, Tony le dijo a él, le dijo, cuando usted quiera. Pues ahora, supuestamente, a los Foques va a montar algo para Tony de Andrade, ¿viste? Otro podcast de eso. Tú sabes cómo es el hombre. Mira, hermano, vamos a hablar claro. Tipo, con lo que el hombre está haciendo, regala cuarto todos los días, es regala teléfono, es regala aparte. Ah, sí, mira ese desgraciado. A mí me dice que esto no funciona, porque yo le dije, vamos a hacerlo así. Y no, yo lo que quiero es ir a tu cabina y vaina, pero como Tony de Andrade es de Univisión. Es más, no quiero ninguna entrevista. A mí no me hable. Te retiro mi amistad. No, con el hombre. Mike, usted me dijo a mí lo que iba a hacer. Tan pronto su hijo tenga la universidad, usted tiene que mudarse para allá para que tú veas que ese canal va a ser bien duro. Sí, sí. ¿Tú te imaginas una entrevista tú con Alofoque, Chari? Mejor que la de Tony de Andrade, porque él es muy pariguayo. Seguro que sí. Sí, muy correcto. Cuando él le dice, ese es mi canal, y viene Tony de Andrade, y que, mucha plata. Oye, yo hubiera hecho un bulto ahí. Y yo, mierda, coño, ¿tú me entiendes? Qué seguro. No, bueno, Tony de Andrade está frío. Se maneja, hermano. El hombre está en Univisión, a Telemundo, yo no sé dónde quiera que esté. Univisión.
Univision, el hombre tiene que manejarse, porque recuérdate que con Univision tú no te puedes tener bruto, no te puedes poner bruto, aparte de que Tony D'Andrade lleva un montón de tiempo. Claro, un veterano. Pero, yo estoy viendo a Tony D'Andrade desde que yo era un chamaquito. Me voy a tener que dar un tinte igual que él para verme joven así, porque yo me veo mejor que él. Lo que pasa es que yo no sabía que ese tipo tenía tantos años, 54, tiene ese verdugo, no se le nota. Para que tú veas. Es que esos tintes, él lo que tiene que hacer es darse su tinte, hermano, y afeitarse, hermano, para que no se le vean las canas de la barbita y los bigotes. Hermano, May, tú sabes que hay una jeringuillita que se llama Botox, ¿verdad? Sabes, ¿verdad? Sí, sí. Pues ahora sacaron un producto en el mercado que es una cosa que las mujeres se la ponen, tienen líneas en la frente. Y ellas le dan, yo vi que esto, yo te lo voy a enviar, porque la doña mía me lo envió, yo te lo voy a enviar a ti. Ellas se lo pasan, hermano, y tenía medio lado bien y medio lado con línea. Y cogió con la máquina, papá, y ya se arregló todo eso. ¿Ok? Ahora, recuérdate que usted va al cirujano, un voto aquí, un voto. Aparte de que Tony D'Andrade es un tipo trigueño. Y él todavía, a mí no me gustan los hombres por si acaso, pero todavía el hombre se ve joven, yo lo veo joven. Sí. Sí. Rómulo, te metí ahí, vamos a ver, Rómulo estaba llamando, lo que pasa es que yo no sé agregar gente si llaman. Yo necesito es como llamarlo yo para poder agregarlo. Recuerden que llámalo yo no... Tú. Yo lo metí ahí como agregar nuevo, qué sé yo qué, y él no lo coge. Ya, él entra ahora. Puede ser que esté, bebiendo. Me gustó ese chin ayer, ese fuetazo, recordándole a esa niña que es lo que a los foques sangrientos, me la arrastró como se debe. ¿A quién? ¿A Jessica? A Jessica. Yeah, sí. A Jessica, claro. vamos a hablar claro, rabia. Jessica, es verdad que Jessica Pereira tenía su nombre y esto, aquello. Pero hermano, donde Jessica hizo su bloom fue con Alofoque. Vamos a ser sinceros, ¿viste? Hay que dárselo al loco, ¿ok? Ahora, no, y que él trató, mira, contó y que él sabía hace rato. Porque tú sabes por qué. ¿Tú quieres saber por qué fue que Olofoque le ofreció que se fuera para la plataforma? Era porque él no la quería votar. Porque en verdad él no la quería votar. Él lo que quería, quedarse con Jessica y trabajar con Jessica. Cuando le ofreció coger el 35% él y él el 70%, y que viniera para el canal y le ofreció 35% de público más en 2 meses, 3. Y ella no quiso. Y créeme, Rafa, que oye, como dice el Elvis Bencos, me dice, grupo, no mencionen otro en vivo que se van. Se fueron como 20 y pico de una vez. Aquí estoy yo viendo. Mera. Yo estoy viendo en el chat los lambones, como si lo van a leer, como uno hace aquí. Gente que estaban aquí ahorita y ahora están aquí de lambones. Ven acá, y este tipo, que jamás yo lo he vuelto a ver, por eso es que uno tiene que mantener gente bloquear. El Ángel Luis TV, ese no era el que estaba mal logrado los otros días, que uno estaba llorando por él, Iván. No. Escúchame, yo te voy a hablar de Ángel Luis TV. Ángel Luis TV, el hombre está enfermo, los riñones y eso, pero el hombre tiene un canal que el hombre está haciendo en vivo, ya está monetizando y eso. May, lo que se le trepan es un par de personas nada más. No, pero no lo menospreciemos, No, yo no, ¿cómo yo lo voy a menospreciar? Si okay. Yo esta mañana cuando iba guiando, yo estaba saludando y esto. Los chamaquitos trepan en vivo por la mañana, a las 12, y un par de horas el hombre está para lo de él. Lo que pasa es que pues ya tiene para monetizar y todo eso, pero a veces... Tú te trepas a las 7 de la mañana. No todo el mundo está a las 7 de la mañana despierto. Sí, sí. O a veces yo voy y yo me sale la notificación y yo me uno. ¿Tú me entiendes? Pero no todo el mundo está todo el tiempo. Pero miren, vamos a ser
justo con lo que es justo. Ustedes saben que nosotros somos team a los foques. Él está haciendo esto, está ayudando a Tony Andrade. Hay 2,600 gente conectado. Es lógico que la mayoría de nosotros queramos ver de qué están hablando ellos en ese en vivo. Ya yo tengo una hora y 25 minutos aquí. Vamos a terminar esto, despídanse, para que nadie se sienta como que uno lo está cohibiendo, y vamos a ver qué es lo que está hablando con Tony Andrade, porque puede ser algo del cual nosotros podemos hablar en el en vivo de mañana. ¿Qué le parece? Mañana. Ok, pero Mike. No se diga más. Dale, no, exacto, no se diga nada, pero Mike, prométame una cosa, por favor, Dale. No te pongas baja por nada ni por nada. Me sentí mal cuando vi que me tenía bloqueado. Yo dije, mierda, porque yo estoy inocente del por qué sea. Mira, vi que hasta me mandó unos tenis Adidas y vaina de Miami por Amazon, una vaina así. ¿Tú me entiendes? Y yo no he podido ni darle la gracia. Ella te quiere, a lo mejor fue un habladorazo de esto que le dijo algo. ¿Quién sabe lo que fue? Sí. Esperemos que llegue pronto y explique qué fue lo que pasó. A lo mejor está enfermita, a lo mejor está trabajando. Uno nunca sabe, hermano, uno nunca sabe. Pero ya está hablado, Mike. Está bien. Te quiero mucho, vamos a dejarte ahora. Para que... Está bien. Ya te dejaba. Hablamos, señor. Bueno, muchachos. Igualmente, Luis Silva. Un saludo a Torchay completo y hablamos mañana. Entonces, mañana vamos a ver en el canal de Tony Andrade. Se está hablando Santiago Matías con Tony Andrade. Vamos a ver. Hasta yo quiero saber. Vamos a chismear y mañana hablamos de lo que sea que estén hablando. Yo chequeé ahora mismo lo que hay son como 3,000 personas. Pero adiós. ¿Y quiere más de ahí? Para un canal como el de Tony, si fuera el de Fox, hubieran 100,000. Y es fácil. hablamos. Es verdad. Señores, esto es lo mejor de podcast. Ten paz.